Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alex Mendoza, fotógrafo profesional de la ciudad de Chihuahua, en el norte de México. Y quiero invitarlos a que se queden a ver el detrás de cámaras de la sesión boudoir realizada a Marlette. Vamos con la intro. Hola amigos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este video detrás de cámaras que realicé para la hermosísima modelo y atleta Marlette Gámez en un departamento o loft de mi ciudad. Acompáñame a ver los detalles de esta increíble sesión. Esta es la primera vez que Marlette se realiza una sesión así y aunque en un principio estaba algo nerviosa, poco a poco pudimos entrar en ritmo y al final terminó disfrutando muchísimo de hacerse estas fotografías. Como ya he dicho en otros videos, parte importantísima para que una sesión boudoir funcione es que haya empatía entre modelo y fotógrafo, que haya confianza para que ella pueda estar a gusto y que sea una experiencia agradable para ella. En esta sesión ayudó mucho el que ella haya asistido acompañada de dos amigas, así ella se pudo sentir más segura y los nervios se fueron mucho más rápido. Comenzamos con poses muy sencillas y poco a poco fuimos complicando la sesión mientras ella más entraba en ritmo. Es importante que siempre que comiences una sesión boudoir lo hagas de una manera sencilla para que ella vaya dejando sus nervios atrás mucho más fácil. Y así como las poses son sencillas, también la iluminación debe de serlo. No te compliques nunca desde un principio. Poco a poco ve aumentando la dificultad tanto en poses como en iluminación. Lo mismo pasa con el vestuario. Utiliza siempre el vestuario más seguro con el que ella se sienta más cómodo y utiliza el vestuario mejor en el momento en que ella esté en su mejor momento, en el momento en que ella esté más cómoda. Así las fotografías van a resultar mucho mejores con ese vestuario. La sesión la realizamos en un apartamento tipo loft, una de las locaciones que más recomiendo. Si no puede ser en casa de ella o en el departamento de alguna amiga, poder rentar un loft es la siguiente opción en mi lista. Además de que rompemos con el tabú de ir a un hotel o motel, un loft nos da más opciones de ángulos a retratar que una simple habitación de hotel, ya que tenemos esta mini sala, esta mini cocina, la recámara y así como espacios diferentes. Además, la decoración se siente más como en casa, más acogedora y más personal.
El equipo que estuve utilizando para iluminar a la modelo es una unidad Godox AD400 Pro, con su caja suavizadora de luz Speedbox de SMDV de 70 centímetros para la luz principal. Y para el flash de relleno usé un Godox B850-2, este rebotado en las paredes o en el techo. De esta manera me ayudó a levantar un poco más la luz ambiente, que precisamente fue el acondicionante de mis exposiciones, ya que no quería dejarla fuera de mi esquema de iluminación. Por el contrario, quería incluirla y que fuera parte de la ambientación de la imagen. Para ello trabajé con ISOs altos y con diafragmas abiertos, y en algunos casos mi tiempo de exposición fue hasta de 1:50. Al final, la iluminación con el AD400 solo fue para mejorar la volumetría, para dar tridimensionalismo y resaltar las partes del cuerpo de la modelo que queríamos destacar. Hay que mencionar que la potencia usada en estas unidades nunca pasó a ser mayor de 1:16, siempre se mantuvo entre 1:128 y 1:32 en la mayoría de las tomas. Los valores en cámara fueron muy básicos, procuré hacer la velocidad mínima segura para mí en este tipo de sesiones, 1:100, aunque en algunas tomas usé tiempos de exposición más lentos, como mencioné antes, hasta 1:50, más que nada para fomentar la entrada de luz ambiente a mi sensor. Usé también un ISO lo más bajo que pude, un valor de entre 100 a 200 para mantener la mejor calidad de la imagen, aunque mi cámara me ayuda mucho y puedo trabajar hasta en ISOs de 3200, este lo mantuve bajo. Compensando este ISO bajo y metiendo más luz por el tiempo de obturación y por el diafragma. Y hablando de este último, me refiero al diafragma, al usar un lente fijo, el Canon 50mm que abre hasta 1.4, me permitió usar un diafragma abierto sin llegar a lo máximo, es decir, usé un diafragma 2.0, lo suficientemente abierto para tener una buena entrada de luz, además de poca profundidad de campo y así tener desenfoque de fondo, pero sin irme hasta 1.4, que es la máxima apertura, pero es donde el lente tiene menos nitidez. Se me olvidaba comentar, la cámara que utilicé es la Canon 5D Mark IV, y además el detrás de cámaras para esta sesión fue grabado con la EOS M5 de Canon también, con un lente montado en ella 24mm 2.8 STM, conocido como el Pancake, montada en el estabilizador Chiyun Weevil S. ¿Qué te ha parecido esta sesión? ¿Qué más te gustaría aprender relacionado con la fotografía boudoir? Déjame saber en los comentarios y así el siguiente video que te realice sobre este tema lo puedo realizar en base a las opiniones que ustedes me hayan dejado aquí en la caja de comentarios.
También, si tienes dudas u opiniones sobre este video, déjamelo en los comentarios, ya que siempre los leo y todos nos enriquecemos de lo que opinan los demás. Todos aprendemos de todos. Si este video te gustó, te recuerdo también que le puedes dar like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. No olvides marcar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo publique algo en el canal. También puedes unirte si así lo deseas y de esta manera ser patrocinador de este youtuber, entre comillas. Ya lo único que me resta es recordarte que para ser mejor fotógrafo no hay nada como practicar, practicar y practicar. Por lo tanto, no dejes de disparar tu cámara. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Soy Alex Mendoza y soy Profoto.